está Penélope con Eddie. Regresamos con nuestro invitado de hoy, el cantante, actor Gabriel Coronel. Qué placer, hermano. Ya te lo ha gozado y está divertido. Muchacho, una sonrisa de aquí a allá. No, está siempre, feliz. No, como no divertirse con dos grandes personas como ustedes. No, nos encanta que nos visiten, de verdad. Gracias. Esa estrella de la comunicación, dame mi power. Que ya con la querosía que me dieron la muchachita, está bueno ya. No, pero di lo que tú dijiste, anteriormente. Vamos a luchar en pareja, porque es mucho con demasiado. Tres para él solo, no, te equivocas, aquí no vamos los dos. Yo regalo, y compro yo, y pago cena y todo, de velita. Allá dicen que no, las muchachas. No. ¿Qué? Pacha, le caemos encima ahora. Dale. ¿Andas enamorado? Dale, Pachá, tú síguelo. Dale, que tú ahora y yo tenemos que caer. La pregunta del millón. Pero te voy a responder con el corazón. Y siempre digo esta respuesta porque realmente es algo muy importante. No hay nada más lindo que vivir éxitos y compartirlos con tu pareja y que ella se sienta una persona honrada al vivirlos contigo. Yo creo que eso te multiplica tus logros. Igual cuando tú te tropiezas, alguien que te ayude a levantarte es muy importante. Entonces, sí, tengo una persona que me acompaña en este camino, que me ha hecho mejor hombre, me ha hecho mejor profesional, mejor ser humano, y estoy bien feliz de que ella esté ahí. Wow. Nombre, apellido. Mira, me lo reservo porque no tiene nada que ver con el medio. Ella se cuida mucho su vida personal y yo no soy quien para divulgarlo. Pero te digo una cosa, y las fans lo saben y las muchachas lo saben. Por más de que yo tengo mi pareja, mi amor por las fans y por todo mi público es enorme. Que claro, hay un corazón para eso todos. Eso dice mucho de ti. A partir de este momento, luego de esta respuesta, te respeto más ser humano y como hombre. Gracias. Yo tengo 20 años diciendo que soy casado con dos niños. Yo sé que esto ha traído muchas frustraciones en mis admiradoras, pero es parte de diario vivir. El caso tuyo, él es una ametralladora. No, no, el doctor es un hombre feliz y contento. Ay, por lo menos yo trato, yo intento. Terminó la novela. Y él finge bien. Sí, sí, sí. Terminó la telenovela. Está lúcido. Terminó la telenovela Marido de Alquiler. ¿Qué viene con Gabriel? Mira, bueno, Marido de Alquiler, terminó la novela con Marido en Alquiler. ¿Qué viene con Gabriel Coronel? ¿Estás? Mira, música, mucha música. Bueno, del disco ya en las manos. No hay nada más lindo que tener tu producto y salir a la calle a luchar por él, a batallarlo, a defenderlo, a mostrarlo. Para mí es como una placa que yo tengo y me siento muy orgulloso de poder mostrárselo a todo el mundo. Y yo creo que muestra de eso son las fans, que por supuesto están tres de ellas, pero esperamos que y sabemos que vas a tener muchísimas en el Bronx. Mira, ha pasado muy bien. Prepárenlo, bomberos y la policía. Mira, todas las firmas de autógrafos han sido únicas. Yo digo que cada una es como la primera porque pasan cosas tan maravillosas. Ver tantas personas en una fila durante horas esperando que tú llegues, para mí eso es algo grandioso y lo agradezco de corazón. Aparte de encontrarte con mujeres que lloran cuando tú las abrazas, que tienen el disco con mucha esperanza de escucharlo y disfrutarlo, es algo maravilloso y estoy muy contento y las invito a todas hoy al Bronx a que estén conmigo. ¿Pero qué tú haces cuando empiezan a llorar? Por ejemplo, mira, no hace ni 10 minuticos, ni qué, 5 minuticos, una de tus fans, la que está vestida de rojo, Y dejó el trabajo y casi dice, ay, yo cómo voy a llorar. ¿Qué haces? Mira, porque a mí me da como que sentimiento. Es la gasolina que motiva a uno a seguir luchando. Yo creo que eso es lo que uno necesita para seguir creciendo. Gustavo, poncha aquí los dos, ven. De close, a ver. Él sigue con lo mismo. Los buches, mabuche. Los labios míos. No, estamos grandes. Muy bien, parecemos hermanos. Morocho. En la otra vida. Vamos a ver las fanáticas, por favor, las seguidoras. Ven, preciosa. A ver. Peña, siéntese con su aquí estamos. Ella es la que estaba casi llorando. Me dice, ay, yo casi llorando. A las 9 de la noche, después de la firma de autógrafo de Bron. Y el Pachá se queda, aprovechense ahora. A ver, algo que le quieran preguntar. Estoy muy nerviosa. Ah, no, no te preocupes. Pero un gusto estar contigo. Gracias. Y un placer. No, y que si te botan del trabajo, él paga. A ver, otra pregunta para ti, Pachá. Yo también estoy tan nerviosa. No, está muy feliz al verlo de cerca. No todas tienen esa posibilidad. Está muy feliz. Claro. Feliz. Era todo lo que pensaron. Más. Más. No hay frustración. No voy a salir en la tele. No voy a salir en la tele. No hay lipo, no hay. Es natural. Sí. Bueno, vámonos. Recuerden que esta tarde estoy en el juqueo con.
como todas las tardes en Mega 97.9, Ramiro Matos, Reina y el Pachá. No se lo pueden perder. Y el noticiero a las 6 de la tarde. ¡Vamos! ¡Chao! ¡Te vemos!